Se conoció testimonio de ex paramilitar que denuncia que en 2003 el expresidente Álvaro Uribe se reunió con Carlos Castaño, alias El Indio. Dijo que hizo parte de un grupo que escoltó al entonces presidente a la reunión con los jefes de las autodefensas en Amalfi, Antioquia. Mañana se reanudan en La Habana, Cuba, las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. El vocero del gobierno, Humberto de la Calle, indicó que se reiniciará el diálogo sobre el tercer punto de la agenda, las drogas ilícitas. Siguen las reacciones y el análisis sobre la intervención del alcalde Gustavo Petro en la movilización por la democracia. En minutos, las diferentes posiciones de analistas. A partir de mañana, quedarán interconectadas las troncales de Transmilenio, de la NQS y la calle 26. Autoridades de tránsito definen a esta hora el pico y placa para la tramitación de la licencia de conducción en Bogotá y en todo el país. Y mañana retorna el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá. En deportes, cerca de 1.500 personas acompañaron a Santa Fe en su primer partido amistoso frente a Cúcuta Deportivo. Los Cardenales empataron sin goles. El ciclista colombiano Félix El Gato Cárdenas, del equipo Formesan Bogotá Humana, asumió el liderato de la Vuelta al Táchira tras la tercera etapa. Y en el cierre, la música de todos los géneros en el Festival Centro. Este es Noticias Capital. Muy buenas noches. Gracias por informarse con Noticias Capital. Comenzamos. El ex paramilitar Néstor Abad Giraldo, alias El Indio, quien perteneció al bloque Metro, denunció ante la Fiscalía que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con Carlos Castaño a principios de 2003. En su testimonio dice cómo el denunciante hizo parte de un grupo que escoltó al entonces presidente hasta el municipio de Amalfi, Antioquia, donde se llevó a cabo dicha reunión. Supuestamente la policía. Según el ex paramilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias El Indio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, en Amalfi, Antioquia. Fue a las 5 de la mañana que el señor Álvaro Uribe Vélez llegó ahí al Atillo, que un escolta habló con Guillermo, que era el comandante de nosotros. Que nosotros éramos la seguridad de él para llevarlo hasta Amalfi, donde estaba el señor Carlos Castaño, el señor Rodrigo Blesero y Móvil 8. El ex paramilitar, quien perteneció al bloque Metro, dijo en su testimonio que la reunión tuvo lugar en la casa de otro paramilitar conocido como Móvil 8, en el municipio de Amalfi, al nordeste del departamento de Antioquia, al parecer a principios del año 2003. Y nosotros lo arrimamos por allá 20. 25, 30 metros, donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Blesero, Móvil 8 estaban ahí en la calle esperando el señor Álvaro Uribe. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más. El testimonio fue rendido ante el fiscal 45 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín. Es una versión libre que se enmarca en el proceso que la justicia colombiana adelanta en el marco de la desmovilización de las estructuras paramilitares. Antes de partir a Cuba, el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de conversaciones, Humberto de la Calle Lombana, se refirió al caso de alias Julián Conrado, el cantante de las FARC. Dijo que su ingreso a la mesa de diálogo se da por razones humanitarias. Entre tanto, invitó a hacer un debate responsable de la paz. Entre otras cosas, mañana se inicia el debate sobre el tercer punto de la agenda, el relacionado con las drogas ilícitas. Mañana inicia la primera ronda de conversaciones de este año en la mesa de diálogo entre el Estado y las FARC. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para que de manera seria, leal y responsable se logre la paz para el país. Creemos que tenemos una oportunidad cierta, para hacer, construir y consolidar la paz en Colombia y estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr este propósito bajo el liderazgo y la orientación del presidente Juan Manuel Santos. El tema clave es el tercer punto de la agenda, la solución al problema de las drogas ilícitas. Es indiscutible que para redimir y transformar el campo colombiano se requiere dejar atrás
el fenómeno de los cultivos ilícitos y el narcotráfico con todas sus secuelas negativas y considerando todos sus componentes. Se refirió al caso de alias Julián Conrado. Mediaron consideraciones humanitarias. En todo caso, la situación jurídica de los miembros de la delegación de las FARC será objeto de examen posterior a la luz de los criterios sobre justicia transicional. También hizo referencia a las críticas que ha recibido el proceso de paz y anotó que se avecina un tiempo difícil por el periodo electoral. Este es Noticias Capital. La Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá realizarán un acto simbólico para exigirle respeto a los concejales de la ciudad a la hora de referirse a diversas comunidades. La actividad se llevará a cabo este lunes 13 de enero a las 10 de la mañana en las instalaciones del propio Consejo de Bogotá. La Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá realizará la entrega de detalles simbólicos a los concejales de la ciudad para pedir respeto a la diferencia y la diversidad. Este es un acto que igual debe tocar las fibras y los pensamientos de los demás concejales, mas sin embargo consideramos que son los políticos que más han sobresalido en estos actos de promover la discriminación. Este es Ateocito, un oso de peluche que les será entregado a los concejales Jorge Durán y Marco Fidel Suárez, quienes se han referido de manera inadecuada y despectiva a las diferentes comunidades como las afrocolombianas y las LGBTI. Quiero que le diga una cosa mirándole a los ojos y sin que me tiemble la voz, doctor Holman Morris, con los contenidos que usted dirige y promueve, usted debería no estar gerenciando el canal Capital, sino un auténtico prostíbulo. No es a nadie, sino es funcionario, asesor de los concejales, no más, porque esto se nos está volviendo una merienda de negros. Dentro de los detalles simbólicos vamos a tener dos cartas que se les va a presentar, son tarjetas, donde cada una de ellas tiene un mensaje para cada uno en específico sobre las acciones por las que tienen que reflexionar. El director del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes se refirió a este hecho simbólico. Que haya una comunidad como la ATEA en este caso, que se moviliza y pone sobre la imagen pública y sobre los medios de comunicación este tipo de petición, eso tiene una importancia discursiva también. La Asociación de Ateos y Agnósticos se encuentra a la espera de respuesta a un derecho de petición que le fue enviado al concejal Ramírez por tildarlos como personas perversas a través de las redes sociales. Tolerancia es la palabra favorita de quienes aman la inmoralidad sexual y contemporizan con la perversión de una sociedad atea y confundida. El acto de entrega se realizará el lunes 13 de enero a las 10 de la mañana en las instalaciones del Consejo de la Ciudad. Después del discurso que dio el alcalde Gustavo Petro en la emblemática Plaza de Bolívar, continúan las reacciones por el cuestionamiento que hizo el burgomaestre a diversas instituciones que representan los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué creen ustedes que los denunciantes ante la Procuraduría se llaman Armando Otálora, amigo de William Vélez? Se llama el personero distrital elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación. Y se llama Orlando Parada, concejal del distrito, confeso integrante del cartel de la contratación de Bogotá. Diversas corrientes políticas coinciden en que las instituciones que representan los intereses del pueblo deben renovarse y que si existen pruebas de lo manifestado por el alcalde, deben ser investigadas por la Fiscalía. Ha ratificado desde su ejercicio en el Congreso y en diferentes instancias que por algo él afirma lo que afirma. Y si él está determinando que el mismo defensor del pueblo tendrá algún tipo de relaciones con los carteles y las mafias de las basuras, muy seguramente es porque existen las pruebas frente a él. La verdad es que aquí hay un problema de fondo, más allá de la arbitrariedad que se está cometiendo contra el alcalde Gustavo Petro, que no es la primera arbitrariedad, hay que decirlo, ha sido contra muchos otros también. Y el problema de fondo es la manera como se eligen los supuestos órganos de control. Los órganos de control, la verdad, parecen más la oficina de Envigado que unos órganos de control. Es un sitio de chantaje, de extorsión, son los jefes de la corrupción, las contralorías departamentales, las personerías, las procuradurías, incluso la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque la eligen políticos. Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, también
también ratificó que las denuncias del alcalde mayor de Bogotá deben ser investigadas. Lo mínimo que se exigiría en cualquier país civilizado del mundo es que estas acusaciones del alcalde Petro estén acompañadas de pruebas, de hechos, y por supuesto que se presenten formalmente, oficialmente, ante la Fiscalía. La lucha contra la corrupción tiene que ser realmente una constante, pero son temas que nadie discute. Personalmente yo comparto 100% esas posiciones de Gustavo Petro. Acá tenemos que luchar a fondo contra la corrupción. Noticias Capital se comunicó con Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, y que según el discurso del alcalde de Bogotá sería amigo de William Vélez, para conocer sus declaraciones, pero no quiso referirse al tema. Un operativo se cumplió entre las 3 de la madrugada y las 7 de esta mañana para desalojar a varias personas que permanecían desde hace más de 2 meses debajo del puente de la calle 116 con carrera novena, frente a la sede de la Unión Europea. El desalojo del lugar se dio debido a que la alcaldía local de Usaquén confirmó que las personas al parecer estaban siendo manipuladas para permanecer en ese lugar. Este es el panorama que quedó luego que se produjera el desalojo de aproximadamente 90 personas acá en el puente de la calle 116 con carrera novena. Por medio de este video, donde se muestran que las ayudas otorgadas eran sacadas al parecer sin el consentimiento de sus dueños, la alcaldía local decidió adelantar este desalojo. Las 90 personas fueron transportadas en buses de la policía a la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, donde al parecer tenían lugar de residencia. Pedro Nel Cardona Contreras, líder de esas protestas, tendría que responder por el posible fraude a la administración distrital. Y hoy se cumplió el sepelio de Francisco Javier González, un joven de 21 años de edad que, según sus familiares, fue muerto a palazos porque no le quiso recibir una cerveza a un vecino. Los hechos ocurrieron en vísperas del 31 de diciembre. Cuenta Dayana Rojas, esposa de Francisco Javier González Grimaldo, que todo empezó cuando la víctima se negó a tomar unas cervezas. El señor empezó a ofenderlo, a empujarlo, a manotearlo y empezaron a discutir entre los dos. Los ánimos se subieron y de las ofensas se pasó a las agresiones. El señor lo agredió con un palo. Lo agredió bastante fuerte en la parte de la cabeza, acá atrás lo agredió y él ya iba otra vez a pegarle nuevamente, otra vez con el palo, pero un vecino lo retiró. Los compañeros, la gente con quien estaba ahí le pidieron que no le pegara más y él prácticamente se ensegueció pegándole a mi hermano. Francisco González fue trasladado al hospital cardiovascular. Allí permaneció en coma por 10 días. Hoy fue su sepelio. Lo único que queremos es que ese man se pudra, o sea, debajo de las rejas, donde tenga que pudrir. Los hechos ocurrieron en el municipio de Soacha. Francisco Javier González, de 21 años, era conductor de buseta y deja una niña de 3 años. Los familiares piden justicia, pues aseguran que el victimario continúa libre. En la Superintendencia de Puertos y Transportes se define cómo operará el denominado pico y placa para los colombianos para que puedan tramitar sus nuevas licencias de conducción. Precisamente en esa entidad hay una periodista de Noticias Capital. Angélica Trejos está con nosotros. Buenas noches. Luis Guillermo, buenas noches. Pues fue una reunión que se realizó a puerta cerrada entre funcionarios del Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transportes, cuyo fin es definir cuál será el mecanismo que se aplicará para la renovación de la licencia de conducción. Recordemos que este es un tema que ha generado bastante inconformismo y polémica, toda vez que los usuarios dicen que no se ha cobrado este documento. Aunque ninguno de los funcionarios quiso hablar con ningún medio de comunicación, Noticias Capital conoció extraoficialmente que se busca crear un call center para facilitar la tramitología de ese documento y para brindar mayor información al respecto. También que mañana se ofrecerá una rueda de prensa donde se darán a conocer los detalles y las conclusiones de esa reunión que se realizó durante todo el día de hoy y pues conocer finalmente si habrá algún plazo adicional para renovar ese documento y si se implementará algún mecanismo como el pico y placa, como se ha mencionado en los últimos días. Pues esta es la información que yo tengo para entregarle por el momento. Vuelvo, Luis Guillermo, contigo. Muchas gracias, Angélica. En otras noticias, las troncales de Transmilenio, de la NQS y la calle 26 harán conexión directa a partir de este lunes 13 de enero. Con esta medida se descongestionará la troncal de la Caracas.
La conexión se logra gracias a que la Secretaría de Movilidad instaló un semáforo en la avenida NQS, exactamente en la calle 33, vía que podrán tomar los articulados que vienen del sur de la ciudad para llegar a la calle 26 hacia el occidente. El servicio lo prestará la ruta K43 y G43, que realizarán el recorrido desde Soacha, atravesarán la autopista sur y se conectarán con Corferia sobre el corredor de la calle 26. Así recibieron la noticia algunos usuarios. Y muy proactivo por parte de la alcaldía por promover estas rutas, ya que nos favorece a nosotros y es más rápido el transporte. Excelente, porque mejora uno el transporte. Y no hay que hacer tanto transbordo. Este servicio se prestará de lunes a sábado de 4:30 de la mañana a 11 de la noche. Los domingos y festivos funcionará la ruta K98 y G98 entre las 5:30 de la mañana y las 10 de la noche. Hacemos una breve pausa aquí en Noticias Capital. En un instante toda la información deportiva y el regreso de nuestro colega Jair Mosquera Di Perea. Ya volvemos. Este es Noticias Capital. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con toda la información deportiva en Noticias Capital. Y comenzamos hablando de los equipos bogotanos que se alistan para el inicio del campeonato. Independiente Santa Fe, el onceno con más refuerzos hasta el momento, igualó 0-0 con el Cúcuta Deportivo en partido amistoso que se realizó en Tenjo. Cerca de 1.500 personas llegaron hasta la sede de Tenjo para acompañar a Santa Fe en su primer partido amistoso. Aunque no hubo goles, los aficionados quedaron conformes tras el amistoso frente al Cúcuta. Con mucha ilusión, el partido pues normal de entrenamiento. Yo sé que el equipo va a dar más, los refuerzos son muy buenos. Algunos demostraron los destellos de lo que tienen. Santa Fe tuvo a Vargas en el arco, Otálvaro de la Cuesta, Mesa y Mosquera en defensa, Torres, Seijas, Méndez y Omar Pérez en el medio campo y Arias con Herrera en punta. Uno de los que mostró chispazos de calidad, el ecuatoriano y mundialista Edison Méndez. Normal, después de un trabajo de pretemporada, creo que estamos un poquito duros, pero creo que lo más importante es la idea que vayamos cogiendo del trabajo táctico con el entrenador y con los compañeros, ¿no? Para Wilson Gutiérrez, un balance positivo tras el primer partido en 2014. Que vayan soltando lo que vienen haciendo en la pretemporada. No es fácil por el trabajo fuerte, pero quedo contento con lo que hemos demostrado. Y para los debutantes como Jerry Mina, que sorprendió gratamente la ilusión de ganarse un puesto en el onceno titular. En salir muy bien desde atrás, ya que también me caracterizo jugando de volante de marca, hacer las cosas de la mejor manera y nada, ir muy bien por arriba. Santa Fe mostró que tiene talento para hacer una buena actuación en la Liga y en la Copa Libertadores. Y la hinchada le cumplió en su primer compromiso a los albirrojos. Por su parte, Equidad igualó 3-3 con el Deportivo Pasto en la sede del equipo asegurador. Y el otro partido terminó 2-1, donde el conjunto dirigido por el profesor Néstor Otero comenzó ganando con Mauricio Cuero, que remata fuerte abajo. Y el segundo gol fue de Paul César Arango, que llegó del América de Cali a reforzar a este equipo bogotano. Walter Villalobos descontó por el conjunto del Deportivo Pasto, que reiteramos, empató en el otro partido 3-3. Bueno, la expectativa y la mentalidad es clasificar los cuadrangulares. Consolidar un equipo más fuerte que el del semestre anterior. Ha llegado John Valencia, un volante de primera línea que estaba en Santa Fe, jugador técnico, con buen tiro libre, buena talla, características de juego interesantes. Y ha llegado Leonardo Villagra, un delantero sub-23 de la selección paraguaya, goleador en la selección y en su equipo donde estaba. Y se cumplió la última fecha del hexagonal del Olaya, que anticipadamente había coronado campeón a Nacional de Eléctricos. Maracaneiros perdió la categoría. Con Nacional de Eléctricos como campeón, finalizó la versión 54 del hexagonal del Olaya transmitido por Canal Capital. Los dirigidos por William Velázquez, que lograron el título de forma anticipada en la fecha pasada, levantaron su tercera copa luego de disputar el encuentro de cierre ante Caterpillar Motor, partido en el que cayeron 2-0. El segundo lugar de la Copa Amistad del Sur quedó en manos del equipo que más títulos ha conseguido en la historia del torneo, con un total de 10, Centenario Quimú, quienes con gol de Sebastián Salazar vencieron al rival del día, Maracaneiros. Teníamos una ilusión de ser campeones, ya que éramos un grupo muy joven, pero no hicieron las cosas. Por su parte, Olaya se impuso 2-0 ante Equidad, del cuadro campeón de la pasada edición. No se nos dieron las cosas,
trabajábamos muy duro desde el comienzo, salíamos siempre a ganar, no se nos daban las cosas, pero bueno, no pudimos terminar de la mejor manera, pero siempre con la cabeza en alto. Mientras unos celebraron, otros vivieron el lado opuesto de la moneda. Maracaneiros deberá pasar un año sentado en el banco por ocupar la última casilla del evento y luchar por conseguir de nuevo el cupo al tradicional torneo. La tabla de clasificación general cerró con Nacional de Eléctricos a la cabeza, seguido por Centenario Quimo, Olaya Herrera, Caterpillar, Equidad y Maracaneiros. El título de goleador quedó en los pies de Lucas Jaramillo de Caterpillar, Cristian Guzmán y David González de Eléctricos, todos con 3 anotaciones. Así culminaron los 15 partidos transmitidos por la pantalla de Canal Capital, Televisión Más Humana. ¿Y qué tal si hablamos ahora de las noticias del ciclismo? En territorio venezolano se está cumpliendo la Vuelta al Táchira, que hoy pasó a ser comandada por el colombiano Félix Cárdenas. Precisamente en la tercera etapa de 112 kilómetros, que consistió en un circuito en San Cristóbal, pero gracias a la bonificación de 4 segundos le alcanzó para convertirse en el nuevo líder de la competencia. Mañana la cuarta etapa de 170 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría a 8 kilómetros de la meta. Vamos a darlo todo por esta gente tan especial como en el Táchira. La verdad es que me siento contento en el trayecto que hicimos hoy de 200 algo de kilómetros, 220. La gente que sale a apoyar su vuelta es para felicitarlos y admirarlos y para seguir viniendo aquí. Gracias. En el Rally Dakar, el colombiano Juan Sebastián Toro se vio envuelto por una polémica por la sanción a un piloto argentino quien lo embistió. Y esa situación causó su salida de la competencia. La salida de competencia del piloto colombiano Juan Sebastián Toro levantó arena en el Rally Dakar 2014. El accidente en el que Orlando Terranova pasó por encima de la moto del bogotano, que sufrió un daño en el tanque de la gasolina, por lo que no pudo seguir en competencia, le costó 15 minutos de penalización al argentino. El experimentado deportista escoltaba al español Nani Roma en la clasificación general, pero la sanción por el incidente ocurrido durante la sexta etapa entre Tucumán y Salta, Argentina, lo dejó 2 casillas abajo, por lo que ahora ocupa el cuarto puesto. Los otros motociclistas nacionales en competencia, Juan Esteban Sarmiento, Marcos Aldarriaga y Alejandro Hoyos, culminaron la etapa 7 que entró a Bolivia. Sin embargo, y según periódicos chilenos, Hoyos tuvo un retraso en la salida ya que no llevaba su pasaporte. El triunfo de la jornada fue para el español Joan Barreda. Mientras que en autos, Juan Manuel Linares e Iván Moreno cruzaron la meta acompañados por sus copilotos en la prueba realizada en Salta, Argentina, donde el español Carlos Sainz ocupó el primer lugar. Y a esta hora, Santiago Giraldo debuta en el cuadro principal del Abierto de Australia de tenis. Giraldo lo hace ante el norteamericano Sam Querrey. Perdió el primer set 6-3 y 6-2 en el segundo. También debutan Alejandro Falla y Alejandro González, otros 2 colombianos, en este Grand Slam, el primero del año, y donde, como siempre, están presentes los principales tenistas colombianos, pero Santiago Giraldo está quedando eliminado. Bueno. Y todo por el momento en la información deportiva aquí en Noticias Capital. Luis Guillermo Troya. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Finaliza el Festival Centro en la ciudad de Bogotá, uno de los encuentros musicales más importantes que se realiza en la capital del país, en el marco de las vacaciones de comienzo de año, con presencia de agrupaciones nacionales e internacionales. En la Fundación Gilberto Alzate Avendaño está precisamente Yancy Castillo, quien nos tiene esta información. Buenas noches, hasta ahora los saludos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, donde se realiza el Festival de Música Centro. A mi lado se encuentra Lidia Góngora, ella es una de las vocalistas del grupo de Timbiquí, y ha sido participante del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Ella nos va a comentar cómo la recibió Bogotá en este Festival Centro. Bienvenida. Pues la verdad estoy muy contenta porque cada que vengo a Bogotá, Bogotá me recibe como si estuviera en mi propia casa. El público de Bogotá baila y goza con las jugas, los bundes, los curulados. Hay una acogida muy bonita por la propuesta de Nidia Góngora, por la propuesta del Grupo Canalón y de cada uno de los proyectos que tengo a nivel individual. La verdad, me llevo el cariño de la gente de Bogotá. No sentí frío con este calor que me da la gente aquí. Y pues nada, yo feliz y contenta de seguir brindando para ustedes cada una de esta hermosura que significa para nosotros la música tradicional del Pacífico.
Muchas gracias. Y como ustedes ven, al fondo se encuentra el cantante Alci Acosta. Yo no les quiero dar más detalles, sino que quiero que ustedes disfruten. Y así que los dejo con estas imágenes y la presentación aquí en el Festival Centro en la ciudad. Yancy, muchas gracias. Bueno, y a los televidentes muy amables por estar con nosotros. Los invitamos a continuar atentos de las informaciones y de la programación de Canal Capital. Televisión más humana.